Bueno, mi gente, aquí estamos otra vez. Bienvenidos a más Barbecue Time. En esta ocasión vamos a hacer un corte de res que les voy a enseñar al barbecue bien rápido. Primero que nada, feliz Navidad para todos. Ayer fue 24, Nochebuena. Sé que todo el mundo estaba comiendo cerdo y hoy nos vamos a quitar la repugnancia con un corte de res muy exquisito que le llaman vacío, le llaman churrasco. Pero lo vamos a hacer en tira. Lo vamos a cortar en tira, le vamos a quitar el exceso de grasa y entonces lo vamos a cortar en tira, le vamos a enseñar cómo lo pueden hacer bien rápido y bien jugoso y le va a quedar muy bueno. Entonces le vamos a quitar bastante el exceso de grasa como lo vamos a hacer en tira, porque cuando lo vayan a hacer entero no le quitan la grasa, porque entero lo deben hacer a fuego más lento. Pero en esta ocasión va a ser distinto, como les expliqué. Entonces feliz Navidad para todos y volvemos en breve. Bueno, aquí estamos otra vez, ahora están viendo, ahora le vamos a quitar el exceso de grasa, quitarle una membrana que ya tiene aquí pegado para que deje que cocine bien y no amarre la carne. Entonces vamos a afilar un poco y vamos a quitar el exceso de grasa. Todo eso hay que quitarlo. Bueno, aquí estamos de regreso y ya le quitamos todo el exceso de grasa. Miren cómo quedó. Le quitamos un poco el exceso y entonces ahora les voy a enseñar cómo tienen que cortarlo, porque tiene su forma. Tienen que cortarlo en tira, pero cómo es que tienen que cortarlo. Aquí la cosa es la siguiente: tienen que cortarlo en, si se dan cuenta, la hebra de la carne corre hacia mí. Tienen que cortarlo en tira transversal a la hebra. Esa, si lo cortan de esta forma, a favor de la hebra, nunca se lo van a poder comer porque se pone duro. La cosa es que tienen que cortarlo de esta forma, tira, y a la hora de comerlo va a estar jugoso y se va a deshacer en su boca. Entonces, quería recalcarles. Entonces, ahora vamos a hacerlo, como les dije. De la siguiente forma, si quieren lo ponen de esta forma y cuando lo cortan, porque es muy a lo largo, entonces lo hacen así. Ahí está lo que les estaba explicando, la tira transversal. Ahí tenemos otra, dos tiras. Ok, aquí estamos, mira, así es como deben quedar todas sus tiras. Ustedes la cortan más larga si quieren, más gruesa, pero siempre como le expliqué. Y entonces mira cuántas tiras que tenemos aquí, mira qué hermoso está eso. Entonces esto es bien sencillo cuando lo llevamos al barbecue. Esto lo que lleva es sal de mar gruesa y pimienta negra. Ustedes no necesitan más nada para hacer este barbecue. Es bien básico, bien rápido, lo vamos a llevar y ahí cuando le llevemos al barbecue les voy a explicar cómo lo sellamos. Y siempre el barbecue debe estar en 400. Muy importante, en 400. Y así estamos, así quedamos hasta que lo vemos el barbecue. Volvemos en breve. Bueno, aquí estamos de regreso. La parrilla en 400. Ya tenemos todas las tiras aquí. Ahí les puse un pedazo de hickory para que hume un poco. Entonces las tiras tienen que estar en 400. Bien caliente. Haciendo de 4 en 4, de 5 en 5 para que tengan espacio. Ahí la tenemos. Lo que vamos a hacer es que le vamos a poner sal de mar gruesa. Y la vamos a dejar por esa cara 5 minutos.
Ustedes se dan de cuenta cuando la tienen que virar, cuando ya empieza a salirle la sangre por encima. Se empieza a mojar por encima. Entonces en ese momento de 5 o 6 minutos la viran y le hacen lo mismo, le ponen sal gruesa y le ponen pimienta a gusto. En este caso, esta primera no le vamos a poner pimienta y a las otras le vamos a poner pimienta. Volvemos en breve. Bueno, aquí estamos de regreso. Como les dije, mira cómo está ya saliendo el agua de sangre por la otra cara. Lo vamos a virar, le vamos a poner sal. De igual manera. Y lo dejamos igual, 5 o 6 minutos, a su gusto, el que le guste término medio, el que le guste más, mejor cocido, ahí lo miran. Y entonces ya va a estar ready para comérsela. Volvemos en breve. Bueno, mi gente, este es el resultado final. Miran qué bien luce, cómo quedó. Vamos a cortar a ver cómo, como les dije, bien cocida. Bien cocida, mira que bien están. Ustedes le pueden dar menos, le pueden dar más, término medio. Eso está ready para comer y lo vamos a probar. Jugoso, punto de sal especial, como siempre les digo. Si les gustó el video, suscríbanse, intenten sus casas y deditos para arriba. Hasta la próxima.